Hola ideadores, hoy vamos a aprender a hacer este adorno navideño colgante, que en nuestro caso va a ser con un CD decorado con estos bonitos gnomos. Pero le podéis poner lo que vosotros queráis. A mí es un colgante tipo rústico que me gusta un montón. ¿Y a vosotros? Hola ideadores, hoy vamos a hacer un adorno y vamos a empezar utilizando un CD. Una manera muy fácil de decorar nuestra casa y además reciclando. Voy a usar un cartón fino para recortar un circulito de la medida de nuestro interior del CD. Y lo encajaremos ahí. Si se mueve lo podremos incluso pegar con pegamento o con silicona. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar una buena imprimación multisuperficies, como esta de Daika, para imprimar nuestro CD y que se quede luego todo bien pegado y no se levante. Lo podemos hacer con esponjilla, lo podemos hacer con pincel, como mejor os parezca. Y lo voy a hacer por las dos caras. Ya tengo mi CD con la imprimación y le he dado también una capa de pintura blanca para dejarlo bien blanquito. Y ahora le voy a hacer una cosa que tendría que haber hecho en realidad mejor antes de darle la imprimación y todo, y es que le quiero hacer un par de agujeros, uno a cada lado. Entonces, para que no se me rompa tanto, voy a ponerle una cinta de carrocero, voy a marcar el punto aproximado y ahora con una multiherramienta le voy a hacer el agujero. No lo pongo muy deprisa. He conseguido que no salte mucho la pintura ni nada. Es que al ser una superficie tan frágil me da no sé qué que luego saltara se resquebrajara. Entonces para eso la cinta de carrocero esta ayuda. Y el otro lo voy a hacer enfrente. El truco que hago con la multiherramienta es que no hago una presión constante, sino que hago presión y suelto, hago y suelto. Y así, aunque no tenga mucha potencia, puedo hacer el agujero. Y ahora quiero hacer un decoupage aquí. Y si me seguís, sabréis que soy una enamoradita de este papel de Navidad, con gnomos, animalitos y demás. Entonces voy a escoger un par de ellos que quepan bien. Bueno, este gnomo me encanta. Y el reno, es que me gustan todos. Bueno, voy a coger este gnomo de aquí. Y yo creo que cogeré también el bastón de caramelo, ya que estoy. Y voy a coger esta de aquí. Y ahora hago decoupage. Esto es un papel japonés, o sea que en realidad no haría falta ni echar el decoupage debajo, o sea, el medium debajo. Pero bueno, siempre podéis hacerlo. A mí me gusta más hacerlo para que quede, para posicionarlo donde yo quiero y luego ya le coloco por encima el medio. Ahora aplico una capa más generosa del medium para decoupage para que quede todo bien pegado, bien protegido, bien extendido. Y voy a hacerlo también por el otro lado, como os digo, con este gnomo de aquí. Yo creo que en el lateral pondré el caramelo. Entonces lo pego bien y ya sabéis, con una lima de uñas, una lija de grano fino, hacemos así un poco y ya está.
Vamos a esperar a que seque el decoupage y luego continuamos. Ya tenemos seco nuestro decoupage y ahora lo que voy a hacer va a ser colocarle mixtión. Utilizar un pincel que no sea el mejor que tengáis porque es un pegamento. Entonces con el mixtión lo que voy a hacer va a ser pintar o poner así alrededor, porque luego ahí decoraremos. En esto sí que tendremos que hacer primero un lado y luego el otro, pero bueno, ya veréis que va a quedar muy bonito y va a merecer la pena. Bueno, y una vez colocado el mixtión, leer vuestras instrucciones, las instrucciones de vuestro mixtión. Normalmente hay que dejarlo unos 20 minutos hasta que no está seco del todo, sino que está mordente, que lo tocas y se te queda un poquito pegado el dedo. Ahí. Ya han pasado los 20 minutos y mirad, ¿veis que se queda un poquito pegado? Pues así es como tiene que estar. Y este mixtión es un pegamento que se usa sobre todo para el pan de oro. Y yo tengo aquí este pan de oro de color azul, que claro que va ideal. Y lo podéis pegar con la mano o con un pincelito. Vamos a ir colocando. También el mixtión os valdría para si queréis colocar foil. Si estás por aquí pero todavía no te has suscrito, hazlo ya, que es totalmente gratis. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y dale también a la campanita activando todas las notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. ¡Muchas gracias! Bueno, lo colocamos así y un error que he cometido ha sido hacerlo sobre la silicona. Luego me va a costar mucho quitarlo de la silicona. Pero bueno, lo meteré debajo del grifo. Y ahora con el pincel, este es muy suavecito, igual me hace falta uno un poco más duro, voy a quitar todo el sobrante, todo el pan de oro azul que no esté pegado. Siempre os digo que cojáis un pincel que tenga las cerdas suaves, pues hoy es el día de usar ese pincel que tiene las cerdas un poquito más duras. Bueno, me voy a quedar incidiendo en estas zonas para acabar de quitar los restos y luego haré lo mismo en el otro lado. Ya tengo limpios los enanitos y ahora lo voy a barnizar. El pan de oro normalmente se barniza con goma laca, pero bueno, como es solo un poquito, lo voy a barnizar con un barniz satinado normal. Lo podríais barnizar también con un barniz brillo, pero yo le tengo un poco de manía al barniz brillo porque tarda mucho en secar. Eso os lo he dicho alguna vez, el barniz que más rápido seca es el barniz mate, luego el barniz satinado y el que más tarda es el barniz brillo. Luego lo barnizaré por el otro lado y seguimos. Bueno, pues ahora os traigo aquí al borde de mi mesa porque lo que quiero hacer es cortar estas maderitas. Ya me habéis visto usarlas aquí en un árbol de tronquitos que hice y ahí las corté con una sierra de mesa que tengo. Pero en esta ocasión las voy a cortar con una multiherramienta, con una sierra de mano. Entonces la medida a ojo, unos 5 o 6 centímetros, pero totalmente a ojo. Y me vengo aquí al borde de la mesa porque me va a resultar mucho más fácil cortarlas así. Bueno, y así voy a cortar unas cuantas maderitas. Bueno, y ahora lo que voy a hacer va a ser hacerles un agujero pasante a mis ramitas. Entonces, bueno, voy a poner esto debajo para proteger. Les he hecho antes con un punzón
una marca a mis ramas, más o menos en el medio. Ya os digo que esto es a ojo. Y ahora con la multiherramienta, pues vamos a hacer un agujero. Vale, entonces así lo vamos a hacer en todas las maderitas. Yo lo estoy haciendo con una broca del 3. Lo podéis hacer con la que queráis, pero que luego nos quepa nuestra cuerda por aquí. Uy, ya me he chivado. Bueno, pues ya tengo aquí mis piezas. Tengo el CD barnizado y seco. Tengo los palitos. Y bueno, voy a usar también piñas, voy a usar estas que son con brillito de plata. Voy a usar esta cuerda de arpillera. Y puede que use estos cascabeles. Y voy a usar también bolitas de madera. Tengo estas así de varios tamaños. Madre mía, necesito una mesa más grande. Entonces, lo primero, voy a volver a abrir, que con el barniz se me han cerrado los agujeros que le había hecho a al CD. Bueno, yo no voy a barnizar los palitos, pero si queréis los podéis barnizar para protegerlos mejor. Entonces, a ver. Primero voy a meter por la parte de arriba lo que será para colgar. Entonces, voy a cortar un trozo. Ay, que se me... Y voy a poner aquí arriba una bolita de estas. Una de estas, no demasiado grande. A ver si consigo meter bien la cuerda. Y esto será para colgar, por eso lo he decorado por los dos lados, porque quiero que se mueva. Y por abajo, vamos a ver, por abajo necesitaré un trozo bastante más grande. Meto mi cuerda, bueno, me va a sobrar. Y a ver si consigo, porque bueno, voy a meter primero otra bolita de estas. De este tamaño más o menos, y ahora la voy a meter por aquí. El agujero es más pequeño y me va a costar más meterlo, pero yo creo que voy a ser capaz. Así, con pasar un par de ellos será suficiente. Ahora aquí voy a hacer un nudo para que no se caigan estos. Y ahora aquí en cada uno y a distinta altura quiero poner una piña. Yo creo que para colgar las piñas voy a aprovecharme de una alcayata que tengo por aquí, alcayatas de estas redondas. A ver, si queréis colgarlo de otra manera, podéis perfectamente. Y entonces, vamos a ver. Porque yo querría en cada uno de estos poner una bola así más pequeña y meter algún cascabel. Tengo estos cascabeles de colores, que aquí tengo azul. Y estos otros de varios tamaños con el plateado. Tengo otros colores de cascabel, pero no le quiero meter más colores de cascabel.
ahora haremos aquí un nudo, a ver si cabe la piña. No, piña no cabe. Bueno, pues lo hacemos así. Y en el otro lado igual, pero un poquito más largo o más corto. Si te está gustando este vídeo, dale al like. A mí me ayudas muchísimo. Si además me compartes con tus amigos en tus redes sociales, ya ni te cuento, porque me ayudarás a crecer y así podré compartiros cada día más vídeos. Muchas gracias. Bueno, este segundo lo he dejado un poco más largo y aquí sí que me ha cabido la piña, así que voy a hacer un nudo así con las dos cuerdecitas. Ahora ya sí que tenemos nuestro adorno montado, como veis, larguito y bien bonito, muy original, con un toque rústico que sabéis que a mí me encantan. Y para colgar de cualquier sitio. Ahora os lo enseñaré colgado para que lo veáis mejor. Pero deciros que si no queréis hacerlo con un CD o no os quedan, también, por ejemplo, quedaría precioso con unas piezas de madera así grandes. Estas me las ha mandado, me han llegado hoy de mi amiga Katy con una tarjetita y quedarían preciosas. Y cualquier otra pieza que tengáis así un poco grande para poner aquí arriba también quedaría muy bien. Voy a colgarlo y os lo enseño. Y así queda al final nuestro adorno. Yo lo tengo aquí colgado debajo del calendario de Adviento. Y mirad que queda muy chulo, colgante. Y bueno, esto puede dar vueltas según si viene el aire o lo que sea. Y quedará muy bonito. ¿Qué os parece? Os tenéis que animar a hacerlo. Nosotros nos vemos pronto, ideadores.